Juan Carlos, le voy a pedir que se acuerde algunas anécdotas de eso que dirigió, posibilitó, como usted dice, hizo el anteproyecto, el proyecto de la instalación de la antena, y algunas anécdotas que nos quiera contar. Yo no sé te referís mientras trabajamos ahí. Las que quiera, las que recuerde. Subió muchas veces después, Sí, no en helicóptero. hasta que la última vez que subí era cuando queríamos hacer un funicular para subir. Y subí un ingeniero para que vea lo que teníamos, hasta dónde queríamos llegar. Y la última vez que subí del todo arriba era para subir con los alumnos, porque ahí subieron, a cada tanto había que subir baterías y ácidos para las baterías. Entonces ahí subieron los Boy Scouts, subieron Los los bomberos. bomberos, chicos de Adidas, ya eran compañeros de mis alumnos, y entonces él dijo, ¿quién quería la repetidora? Y siempre se anotaban y los llevábamos hasta allá y subían con nosotros a subir las baterías. El que más subió de todo es Alberto Arz, porque él le hacía mantenimiento. En primer momento era también Néstor Ducuen, y después se enfermó y él dejó, siguió, el que más subió después fue Alberto. Alberto Aj. Al, al. Ah, Alberto Jaal. Claro. Claro. Claro, él es el que más subió, más que yo. Así que había un proyecto de hacer un funicular ahí. Sí. Sí, habíamos hecho todo, habían hecho el proyecto, la empresa que empezó, instaló el equipo de abajo, motor, conductor, todo, un falso carril había puesto, Sí. y después, cuando llegó el momento de montar el todo, presentó convocatoria y Y no se pudo. no Pero, se ¿y era un pudo. proyecto de tipo turístico o No, de no, tipo no. de reparación? Para reparación. Para mantenimiento. Sí, porque un funicular tarda a subir hasta arriba, por lo menos nosotros tardábamos menos de una hora, pero el funicular tarda también 45 minutos y otro para bajar. Entonces, imposible hacer turismo con eso. Claro, menos de una Además, no hora. está habilitado para eso tampoco. Claro, no, 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 está bien. Menos de una hora subían, estaban Sí, ágiles, porque es un cerro bastante difícil. pero vos cuando lo subís varias veces teníamos ya el recorrido muy bien. Podíamos subir con neblina, o sea, porque ya conocíamos tan bien el recorrido que se Claro. podía.